Somos Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Hola, ¿cómo están? Nosotros listos, juntos a todo el equipo del Ver TV para hacer una edición más de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Prepárense porque, como siempre, saldremos a recorrer la ciudad de Venado Tuerto, pero también la ruta será nuestra manera de arribar a otras localidades de la región, incluso de otras provincias, para descubrir qué ha acontecido en estos últimos días, cómo vienen transitando las semanas en esta temporada 2022 de verano, que, como siempre, seguimos enmarcado en las distintas realidades, pero diferentes actividades también se van sucediendo. Presentación del programa y ya nos reencontramos con vos para escuchar las primeras voces de los protagonistas. Y desde la Esmeralda del Sur, precisamente desde aquí, desde la ciudad de Venado Tuerto, donde está el Ver TV, precisamente en el barrio Bernardino Rivadavia, tomamos la ruta y nos vamos a la perla del sur santafesino. Hablamos de la localidad de Teodelina, localidad que sigue aguardando las últimas instancias y los requerimientos burocráticos para poder convertirse en ciudad. Pero mientras tanto, muchas son las apuestas, las propuestas que piensan para los habitantes de Teodelina, pero también para toda la región o incluso más allá, que mira a la perla del sur santafesino y la elige para poder pasar algunos días disfrutando de sus diferentes lugares. Incluso fiestas que buscan posicionar desde la comuna de Teodelina de una manera imponente. Pero vamos a escuchar a esta dupla que siempre nos trae toda la información desde el área de cultura de la comuna de Teodelina y desde ya, gracias a la labor de nuestra compañera Marina Bridger. Sí. Se viene la Feria de Arte Criollo los días 12 y 13 de febrero. Esta vez dos días. Nada más tratamos de hacer la Feria de Artesanos, el desfile de caballos de tradicionalista, que es lo típico. Y la parte artística. Bien. Bueno, como siempre pensamos que, el prestigio en sí de la fiesta, es por supuesto, como decía Dora, el desfile de los caballos, con los centros, con las agrupaciones, por supuesto que hicimos invitaciones, como siempre, a las autoridades de la provincia, de la región. Bien. Así que, por supuesto que va a haber shows de musicales de la zona, locales de la zona, y también para el cierre un espectáculo lindo. Así que estamos armándolo. Sí, hay muchos artesanos interesados, llaman, ya está casi todo ocupado. O sea que va a estar movidita los dos días. Uno de los tres días era como que tenía como un, digamos, una expansión en el sentido de que, pero esto va a estar más apretadito, pero calculamos que, el nivel es el mismo, de siempre, tratar de mantenerlo. Sí, queremos destacar que siempre van a estar los patios de comida, que son muy típicos, a cargo de las instituciones. Bien. Y con cosas muy ricas, así que, los esperamos, invitamos a la gente de la zona y ya vamos a ir dando pautas. Más primicias. Claro, más adelante, porque todavía falta, ¿no es cierto?
Desde la localidad de Teodelina, seguimos breves minutos ahí para asegurarte que debes acercarte para descubrir o para revivir las experiencias que ya hayas tenido, porque desde ya las propuestas se renuevan año a año y los desafíos para poder brindar mejores propuestas también a los habitantes de Teodelina, a los turistas y a quienes llegan para descubrir cada uno de los lugares y de los eventos siempre se encuentran renovados. Y ahora nosotros desde la Perla del Sur santafesino regresamos aquí a la ciudad de Venado Tuerto, a la Esmeralda del Sur, y vamos al ámbito del emprendedurismo, al ámbito de la producción. Específicamente vamos a pensar en esto, la posibilidad de tener productos, vegetales, frutas, verduras, desde la huerta a nuestra mesa, directamente a nuestras comidas. Y un ejemplo de esto es La Huertina, por esto vamos a escuchar a uno de sus titulares que nos cuenta cuáles fueron los objetivos, cómo se iniciaron y también cómo es este desafío de ir buscando la manera de sumar más clientes, de mantener aquellos, pero también de llegar a toda la comunidad de Venado Tuerto. La Huertina, una huerta que te permite tener productos desde la huerta a tu casa. No, el laburo viene muy bien, por suerte llovió, ¿no? Porque hasta hace unos días atrás estábamos complicadísimos, se han perdido muchísimos lotes. Justamente también el aumento de la verdura es porque no hay en cantidad y obviamente a nosotros nos manda el mercado de Rosario y el precio que se fija allá repercute lamentablemente a nivel local. De todos modos, precio y calidad siempre es mejor comprar lo local, ¿no? Siempre lo local, lo regional, siempre fresco. Lamentablemente sí, tenemos ese gran problema que no hay cantidades, por eso también este disparate de precios. Yo llegué a escuchar la semana pasada, han llegado a pagar 5.500 mangos un cajón de tomate, y estamos en época de tomate. Algunos te dicen que porque cambió la luna, otros te dicen porque no hay, otros por la seca. Cuestión que nosotros tomates a nivel local tenemos el precio mucho más bajo que se ofrecen en la feria y se ofrecen obviamente diariamente, ¿no? Tenemos hoy para ofrecer tomates, berenjenas, crespa, rúcula, amarga, zucchinis que están saliendo muy bien, zapallitos de tronco, empezamos ya con las calabacitas también, los choclos están saliendo hermosos. Bueno, tengo un problema particular que tengo el campo rodeado de cotorras, pero igualmente los choclos están saliendo bárbaros, se seleccionan y se ponen en bandejas y salen a la venta. Sí, fruta ya menos y huevos siempre seguimos con la misma producción, que también cayó un poco por las altas temperaturas. Las gallinas en estos días han sufrido, ahora recién están empezando a respirar, digamos, ¿no? Empezó, como siempre lo hablamos, patios y un pedacito de tierra. De a poco se fue extendiendo, hoy hay un pedazo de tierra muy grande, un campo muy lindo, que está en la ruta 33, kilómetro 628, donde, bueno, estamos terminando de cerrar ciertos proyectos que estaban en el inicio, pero estaban en papel y lápiz o en algún Excel. Hoy el invernadero ya está, toda la estructura armada. También pudimos alquilar un lugar, un espacio dentro de un supermercado chino que está ubicado en Mitre y Moreno y donde tenemos nuestro propio punto de venta. Y otro proyecto que se fue cerrando, otra idea, fue darle valor agregado a todas nuestras verduras. O sea, hoy estamos... Formato vianda, digamos. Exactamente, formato vianda. Estamos con tartas de distintas variedades, caprese, berenjenas, zapallitos, zucchini. Y por otro lado, una variedad bastante interesante de distintas ensaladas en bandejas, tanto cocidas como crudas. Se está haciendo brochet de verduras. Empezamos a hacer un dulce que está entremezclado con cherries y algunas que otras frutillas. Y siempre la idea es la misma, o sea, de la huerta a tu mesa. Y bueno, hoy podemos justamente tener nuestro propio espacio, identificás la verdura con el productor y seguir avanzando y seguirle apostando a la producción.
Y otro de los temas tiene como protagonistas a las juventudes, en este caso desde el gobierno de la ciudad de Venado Tuerto, precisamente desde la Dirección de Juventud, con quien está al frente Johnny Martínez, siguen renovando las propuestas y pensando a las juventudes y haciéndolas de esta manera, protagonistas y activas, en búsqueda de diferentes soluciones. Vamos a descubrir precisamente en esta temporada de verano 2022 qué talleres, qué programas se están promoviendo para que los jóvenes sigan activos, creando y también brindando soluciones. La verdad que estamos, bueno, poniendo en ejecución una de las ideas que para nosotros era súper importante, es trabajar en territorio, que tiene que ver, más allá de las actividades deportivas que se dan en las colonias de la Dirección de Deporte, enmarcado en Juventudes Deportivas y Verano Joven, es que decidimos ampliar las propuestas y poder llevar a cabo algunos talleres que ya llevábamos, ¿no? Los desarrollamos en los diferentes espacios públicos, en las intervenciones que realizamos en las plazas durante el año, es poder traerlos a las colonias. De la mano de un equipo ampliado en este caso, conformado por también uno de los programas que cerró convocatoria la semana pasada, que es el trayecto formativo joven de verano, que bueno, es una experiencia que nos posibilitó poder conocer y en este caso incorporar a jóvenes para que puedan aprender a trabajar con grupos de jóvenes, a dar talleres, pero también a que puedan capacitarse en diferentes conceptos que le brinden herramientas para el desarrollo de estos talleres y desarrollar habilidades blandas para tanto para su universidad, para su estudio, para su trabajo, para su vida cotidiana. La verdad que bueno, el abanico de intereses de las juventudes es muy amplio, siempre lo decimos, es muy diverso, y dentro de la dirección lo que queremos es poder generar propuestas. Algunas ya han sido ejecutadas durante el 2021, el 2020, y que puedan acompañar a lo que los jóvenes marcan en agenda, que tiene que ver desde la importancia de los quinto años, como el programa del CEPICOLA 21, este año vamos a arrancar con el CEPICOLA 22, programas que van de violencia de género, cómo trabajar el consumo problemático de sustancias, cómo trabajar la concepción del amor, eventos culturales, entre otras cosas. Y la verdad que este trabajo en territorio siempre es necesario y siempre, bueno, en este caso nos va a dar la información necesaria para trabajar la planificación de lo que va a ser este año 2022, lleno de propuestas, lleno de talleres, y que gracias al trabajo hemos tenido muy buena recepción de la juventud de Venado. Viendo la experiencia que tuvimos el año pasado, ya al finalizar el año, 2 meses y medio, comenzamos con 20 inscriptos y terminamos con un taller de casi 70, así que creemos que esta propuesta de verano también va a poder brindar a que no solamente las colonias tienen que ver con el deporte, sino también con lo artístico, y queremos que esta sea la puerta para todas las actividades que se vendrán. Ya vamos a, te adelanto, te tiro un spoiler ahí, que tiene que ver a talleres de teatro, talleres de improvisación, talleres que van a seguir de alguna manera dando herramientas y oportunidades a la expresión de la juventud de acá en Venado, y por qué no, al finalizar el verano, poder hacer una exposición de todo esto que se va aprendiendo en el verano. La temática medioambiental no es un tema ajeno a las juventudes, y claramente, bueno, no solamente fue la primera edición, sino también la segunda edición del Ecoideatón Joven, un programa gestado entre la Dirección de Juventudes y la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional, ahí liderado por Sofi Galnares. Sin dudas nos mostró esto, el interés de los jóvenes por participar y transformar la ciudad y transformar la sociedad. ¿Cómo? En este caso, presentando proyectos colaborativos, proyectos colectivos, proyectos que les permitan pensar más allá de su zona de confort y hacer algo por el otro. Que eso es básicamente lo que nosotros buscamos con todas estas intervenciones. Más adelante te traeremos información, ya fueron seleccionados por el voto de la gente los 2 proyectos que se van a ejecutar este año y que seguramente veremos grandes resultados, como lo fue en su momento el Respirar, que pasó de ser una plaza, pero en realidad era un descampado, por así decirlo, a hoy transformarse en una plaza, la Macacha Güemes, con juegos, con árboles, con un espacio disfrutable para toda la familia, y como también fue el Día del Compost, que también vamos a retomar eso también en los talleres en las colonias, seguramente de la mano de Valen, talleres de compost y talleres de reciclado. Y gracias a la labor de nuestro compañero, el periodista Agustín Pérez, en la ciudad de Rufino, viajamos desde Venado Tuerto hacia allí, y en este caso, una vez más, estaremos en contacto para saber cuáles han sido los objetos que adquirieron desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de dicha ciudad. Como siempre decimos, el reconocimiento y la presencia de nuestro programa siempre están, como ellos siempre están, ante cualquier solicitud y emergencia
que cada habitante requiere y solicita. Pero vamos a escuchar cuáles son los esfuerzos que han realizado y finalmente de qué manera materializan cada uno del trabajo que realizan. Sí, bueno, como decís, siempre agradeciendo al aporte de la comunidad y al apoyo constante, hemos recibido parte de una adquisición importante que hemos hecho a final del año pasado. Ya hemos algo presentado en nuestras redes sociales. Hemos comprado cascos de incendio, que bueno, cuando después los muestres los vas a ver ahí arriba. Si bien estábamos completos nosotros en lo que es protección personal en cascos, sí no estábamos respetando los colores que corresponde para cada personal. Los oficiales, así como el jefe y subjefe, necesitan un color de casco, los suboficiales otro, y los bomberos también. Así que bueno, se invirtió en cascos de protección personal para incendios para incendios estructurales, con sus correspondientes colores. Se invirtió en una sopladora que hoy en día está siendo muy utilizada en incendios de pastizales por el desplazamiento de aire. El fuego se extingue, ya no es tan necesario en algunas ocasiones el famoso chicote, como nos habrán visto ustedes, pegarle al fuego, sino que bueno, es mucho más ágil, mucho más rápido con una sopladora. También bueno, es un elemento que nos va a servir para limpiar la ruta con mucha más facilidad y rapidez en el caso cuando haya cereal que se pueda desplazar con una sopladora o con un cepillo, o bien cuando luego en accidente quedan restos de los vehículos sobre la ruta. Hemos recibido un cajón de herramientas completo, que este es un cajón que va a quedar en una de las unidades, las unidades que van a la ruta, a los accidentes vehiculares. Necesitamos tener herramientas de mano para bueno, desconectar batería y otras tareas que es inevitable tener herramientas de mano. Y luego recibimos unos estabilizadores laterales, que es un elemento muy importante para accidentes vehiculares cuando queda el auto o el vehículo, la camioneta, lateralizado y haya que realizar un rescate dentro del vehículo, es para asegurar la escena y que el vehículo quede perfectamente estabilizado de costado y no sufrir ningún accidente posterior. Todo lo que se adquiere en bomberos apunta a eso, a la seguridad y a la comodidad del bombero en el trabajo. Sí, bueno, y dentro de la compra que se realizó el año pasado, que todavía no se ha recibido, porque el material, esta empresa que lo fabrica, lo recibía recién ahora en enero, vamos a estar recibiendo en febrero la compra. Se ha hecho una compra de 15 trajes forestales en Inforest, es una fábrica de la localidad de Altagracia, y en donde también se compraron 15 borcegos para incendios forestales. Si bien nosotros tenemos botas, que ustedes nos verán, en los accidentes o incendios de vivienda, estas botas son pesadas, son incómodas y tranquilamente se pueden reemplazar con estos borcegos que son fabricados y son utilizados especialmente para este tipo de siniestro. En todo lo que es incendios forestales, la ropa se desgasta mucho, desde el personal hasta la ropa. Son muchas horas de exposición al calor, al fuego, al humo, muchas horas de trabajo, muchas horas de caminar. Entonces por eso se adquiere ropa mucho más liviana, claro, que sea más ágil para el bombero, y en esa ropa también está el borcego, el calzado. Y seguimos recorriendo las rutas y nos vamos a Ascensión, a la provincia de Buenos Aires precisamente, porque allí también la actividad de colonias en esta temporada de verano que desde ya las exige y permite su desarrollo, también Ascensión ha, en este caso, convocado a muchísima cantidad de niños y asistentes. Allí estuvo Marina Bridger en uno de los clubes de la localidad para enterarnos a través de sus coordinadores y profesores cómo desarrollan este año la colonia en un nuevo verano. Bien, hoy tuvimos un día, veníamos de 15 días bastante muy, muy buenos. Intento. Hoy es el primer día fresco que tenemos, pero bien, la concurrencia ha sido importante. Bien. No pensamos que iban a venir tanto con el día como hacía, pero han venido. Sí, nosotros, bueno, abrimos la inscripción. Es la primera vez que la colonia la hacemos los 5 días de la semana. Bien. Siempre veníamos haciendo lunes, miércoles y viernes. Y bueno, abrimos la inscripción y nos encontramos con un número de 130 chicos que nos sorprendió.
Y bueno, nos asustó un poquito porque, claro, bueno, no estábamos quizá acostumbrados a manejar ese número. Uh-huh. Pero bueno, los chicos vienen todos los días. Tenemos aislados, tenemos chicos de vacaciones. Exacto. Pero bueno, el número dentro de todo se está manteniendo. Sí, la pileta está abierta todos los días, de lunes a viernes, de lunes a domingo, a la tarde. Pueden venir a pasar el día, tienen parrillas abajo, tienen la cantina acá que está siempre disponible, así que cualquiera de la localidad de vecinas o de afuera del distrito pueden venir a pasar el día, no hay ningún problema. Es más, ya que está, te aviso que el día domingo 23, este domingo que viene, se va a hacer un torneo de vóley acá en la pileta del club. Así que bueno, están todos invitados a venir a jugar o a venir a mirar, lo que les gusta hacer. Es una forma de darle vida al club, de que la gente venga el fin de semana, que por ahí es el momento. Bastante novedoso porque no todos los clubes lo hacen. No, acá se había hecho siempre. Bueno, es una cuestión de que estos dos años últimamente venimos medio complicados, no se ha hecho, pero la idea es darle vida al club, que haya movimiento, más que nada el fin de semana, porque por la semana por ahí a veces se complica porque la gente trabaja, pero los dos torneos que hemos hecho anteriormente han respondido muy bien, ha venido muchísima gente, así que bueno, esperemos que este domingo sea igual. Y vamos llegando al final de esta nueva edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, y queríamos de esta manera finalizar, quizás estáticos en un lugar, imaginar que nos sentamos una vez más en sus butacas frente a este gran escenario y hablamos del Teatro Provincial Ideal, ubicado aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Una vez más, la apuesta, el desafío para poder brindarle a este teatro las remodelaciones necesarias, pensando también en los próximos eventos y en cada espectador que se acerca desde la ciudad de Venado Tuerto, pero también desde la región. Vamos a escuchar a su director, Oscar Baroto, quien nos cuenta qué están realizando ahora precisamente en este gran teatro de la ciudad de Venado Tuerto, pero también nos anticipa cómo proyectan este año, teniendo en cuenta desde ya las diferentes situaciones, pero esperando que el telón se pueda abrir. El parate de algunas actividades nos permite avanzar ya definitivamente con todo el frente, las claraboyas, la electrificación de las varas para que suben y bajen, la salida de emergencia, bueno, en fin, todo lo que hace falta para... Los grandes detalles que no se podían hacer mientras estaba en actividad plena. Claro, entonces bueno, pensábamos hacerlo en febrero, se adelantó un poco porque la obra que se iba a hacer, que era Mamma Mía, se suspendió por razones obvias y bueno, entonces aprovechamos, corrimos un poco y ojalá que nos permita todo el tema de la pandemia arrancar antes, digamos, ¿no? No solamente eso también, sino que además se va a poner, se va a mecanizar todo lo que son las varas de luces y demás con motores, así que las pantallas que se van a, tanto la de adelante como la otra pantalla chica de atrás van a tener sus malacates, sus motores eléctricos para que suben y bajan, bueno, cosas que por ahí hacemos nosotros para que rinda mucho más, digamos, ¿sí? Ante tanto pedido de... el 70% que regía como antes, pedir el pase sanitario, pedir por sobre todas las cosas primariamente a quienes van a actuar que tengan todo en orden, porque de nada serviría que le pidan al público y que los que tienen que actuar o no tengan la vacunación completa o que no tengan el permiso del pase sanitario, bueno, en fin, así que hasta que se estabilice todo ese tema nosotros no vamos a abrir nada, aprovecharemos enero y febrero para que en marzo poder reinaugurar el teatro lo mejor posible con la gente, así que bueno, estamos en eso. Talleres, los talleres, ¿no? Claro, que recién en marzo se van a poner en funcionamiento todos, así que, y algún otro nuevo que ya nos han pedido lugar, así que va por orden de pedido. Y bueno, ahora también estamos con el trabajo del hall del teatro. Así que, y después pasaremos a la sala, que también se merece algún cuidado porque hace un par de años que no hacemos nada. El arreglo de las butacas y demás, todo para que funcione de la mejor manera posible. Y desde ya apoyar también a quienes promueven la cultura y este tipo de arte en la ciudad de Venado Tuerto y la región,
Por supuesto, elevando a los artistas locales, regionales, provinciales e incluso brindando la posibilidad también de disfrutar diferentes eventos y shows en este escenario del Teatro Ideal que llegan desde distintas partes del país. En este caso, nosotros nos despedimos y quizás también con la calidez del aplauso, eso que tanto necesitan cada uno de los artistas que se suben a los escenarios. Nosotros te decimos hasta pronto porque desde ya la semana próxima nos encontramos con una nueva edición. Gracias a todo el equipo del Ver TV que hace posible desde cada uno de sus lugares laborales que este encuentro continúe y desde ya gracias a vos. Hasta pronto. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS.